Solo en Casa es una película, es una comedia sobre el típico macho venezolano que, bueno, que está casado, tiene su familia, pero también le gusta coquetear con las mujeres o que le coqueteen, mejor dicho. Entonces, él es un mero, mero macho. Ese personaje lo hace Guillermo Canache. Y, bueno, a través de la película, este macho va descubriendo que el amor de su familia, de su mujer, es lo más importante. Pero todo esto pasa a través de una comedia maravillosa donde la gente se destortilla de la risa, literalmente. Bueno, fue un rodaje muy interesante porque es un rodaje que digamos que entra dentro de lo que se llama cine guerrilla, que es cine hecho prácticamente sin ningún financiamiento de instituciones. Esta es la ópera prima de Manuel Pifano y bueno, él es un chamo que todavía está estudiando en la Universidad Monte Ávila y mucha de la gente que participó en el rodaje a nivel técnico también eran estudiantes. Entonces, aún así, esta película se echó para adelante y se hizo por la convicción de hacer y de contar esta historia. La verdad es que me sentí muy contenta de participar en eso y no importa que de repente no hubiese presupuesto o a lo mejor la comida no era tan rica, todo ese tipo de cosas, no importa porque a la hora de hacer cine uno normalmente, bueno, lo hace muy agradecido. Bueno, quiero invitarlos a que vayan al cine a ver Solo en Casa. La película se va a estrenar el 17 de agosto por Cines Unidos. Ahora estamos acá en el Festival de Cine de Mérida, no se la pierdan. Y bueno, es una película para toda la familia. Pueden ir con su pareja, con sus hijos, se van a reír, van a disfrutar. Y bueno, vale la pena que vean el cine venezolano porque ya no es solamente apoyar el cine venezolano, es disfrutar del cine venezolano. Y esta comedia en particular, bueno, ayer que estuve en la producción, en la proyección, me quedé impresionada de la respuesta del público y estoy segura que les va a gustar, así que no se la pierdan, Solo en Casa.